30 de noviembre nos encontramos realizando un operativo que denominamos Verano. Este operativo cuenta con puesto en el pórtico de Valle Grande, como así también el incremento de personal policial y movilidades en la zona del Valle Grande, el Nihuil. En la Villa 25 de Mayo, exactamente la misma modalidad, con puestos que en este caso son móviles, porque el del Valle Grande está instalado en el pórtico de ingreso. Nos encontramos trabajando también dentro de la ciudad, porque todos saben que el turista baja a almorzar, cenar a la zona céntrica, entonces también hemos reforzado la zona céntrica. Es difícil el control porque el sistema de cabañas se extiende por todo el territorio de San Rafael, realmente no hay un sector propiamente dicho, sino todo San Rafael está con sistema de cabañas, y estamos trabajando desde el 30 de enero en esta situación, en este operativo verano que le llamamos. También contamos desde la Policía de Mendoza con la Unidad Policial de Atención al Turista, la UPAC, que se encuentra con personal capacitado, primero en idioma, para poder atender a cualquier turista de otra parte del mundo. También se encuentra capacitado en rescate y también se encuentra capacitado en atención al turista, como así policía comunitaria, que también realizamos la atención al turista, como hemos tenido que vivenciar el viernes próximo pasado, cuando tuvimos la desgracia de este niño que se ahogó ahí en la zona del Baquiano que se hablaba recién. Esta unidad también le presta ayuda a los turistas y los va guiando con los trámites legales que deba realizar. Desde la Policía de Mendoza, como les digo, también estaremos mañana recibiendo movilidades nuevas para poder incrementar este patrullaje y poder extenderlo a los distritos, y estaremos trabajando con todo el personal policial para darle una buena atención al turista.